Seguimos recorriendo el Salón del Automóvil de Buenos Aires y en este caso estamos en Ford, más precisamente con Marcelo Ramos, quien es gerente de marketing de la marca del Óvalo en nuestro país. Bueno, felicitaciones primeramente por este gran despliegue aquí en la Rural. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos como siempre. Sí, un gran esfuerzo, pero bueno, rinde sus frutos. Un acontecimiento de esta naturaleza, la verdad, tratamos de aprovecharla al máximo. Exacto. Bueno, ¿sabes, Marce, que le íbamos a hacer en el nuevo Mondeo? Yo estaba con el saco, dije... Vamos a hacerlo mejor acá. Me descontracturé, me aflojé la corbata. Me parece que estamos bien. ¿Te faltó vos? Me agarraste en offside a mí, pero bueno, yo tengo que pararme en otros autos también. Si no, una campera de cuero, alguna cosa, me hubiera puesto. Exactamente. Bueno, viene el año que viene, así que podemos hacer la nota tranquilamente, ¿o no? Sí, esto es una de las grandes novedades que tenemos para este salón. La verdad que no solo tener la posibilidad de mostrarlo, porque esta es la nueva generación, realmente es un vehículo nuevo, comercializado a lo largo del mundo, también que llegó a las calles de Europa, y tenemos la posibilidad de decir que lo tenemos entre nosotros en el 2016. Bueno, la cantidad de estudios que habrán hecho de mercado, de viabilidad, habrá sido terrible para ver realmente si lo podían traer o no. Sí y no. Ah, o sea, es verdad, se hace de todo. Sí. Pero este auto tiene como esa cosa de capricho también. Ajá. Lo queríamos tener. La verdad es que lo queríamos tener desde hace mucho tiempo que estamos trabajando para tenerlo en Argentina. La verdad, se dieron todas las variables necesarias para que eso aconteciera de la mano de una plataforma global. Es verdad, eso facilita muchísimo los procesos de homologación, miles de cuestiones técnicas que hacen que este vehículo tenga mucha más facilidad para llegar a la Argentina. La verdad, contentos porque entendemos que representa un ícono de una generación, de una cultura, de una marca Ford. Que nos interesaba traer a la Argentina, así que bueno, lo tenemos acá en dos versiones, la de techo rígido, que es la que vamos a estar comercializando el año próximo. Es un motor 5 litros, V8 de 435 caballos, y también vamos a estar exhibiendo una versión cabrio, ¿no? Que también, digamos, a los fines prácticos de la exhibición, posibilita mucho más abiertamente conocerlo y verlo y bueno, tomar contacto con él. Bajamos hasta la oferta básica de Ford, que es el nuevo K. ¿Lo van a estar trayendo? Sí, eso es otra de las novedades que tenemos en el salón. De cara al público van a poder conocerlo, van a poder verlo, van a poder tocarlo, van a poder experimentarlo. Va a estar llegando a la Argentina a mediados del año que viene. Así que es una de las grandes novedades también que tenemos para comunicar. Y bueno, ya empezamos a acercárselo a la gente. Bueno, va a llegar recién el año que viene, pero está mal si te pregunto si va a traer control de estabilidad, porque son ítems que en Brasil lo tienen y ha marcado realmente una ruptura dentro del segmento. Sí, te digo dos cosas que te puedo adelantar del K. Claro. Va a tener un motor 1.5 de 105 caballos. Sí. Y va a estar equipado también con ESP. Sí. Excelente. ¿Qué otra novedad hay aquí en el stand? No, múltiples, quizá la más significativa para nosotros también, siendo que es un vehículo de producción nacional en planta Pacheco, en el corazón de nuestra casa, es el nuevo Focus. Bueno, ahora sigue sumando equipamiento, además de una renovada cara que empieza a tomar los rasgos del Mondeo que charlábamos recién, ¿no? Va a estar equipado, por ejemplo, con Active City Stop, que es un dispositivo que también tiene la capacidad de leer la conducta que tiene el vehículo de adelante, y en el caso de que genere un freno abrupto o típica maniobra, si querés, de embotellamiento, sí, en donde uno va circulando a bajas velocidades, porque la idea de esto es que es un sistema de asistencia, no es una conducción automática, pero a menos de 50 km por hora tiene la capacidad de evitar una colisión o en el peor de los casos de minimizar el impacto, ¿no? Teniendo eso como consecuencia una menor erogación a la hora de reparar el vehículo. De nuevo, te decía, mucha apuesta al diseño, pero muchísima apuesta a la tecnología. Intentamos siempre, donde podemos, poner tecnologías disponibles de segmentos superiores en segmentos más bajos. O sea, entendemos que cada uno de nuestros productos tiene una tecnología que no se ofrece en el segmento, y bueno, es un poco lo que queremos transmitir en este salón.